En la vida cristiana, los demonios son seres espirituales, trabajan para obstaculizar la relación de las personas con Dios, y a menudo tú y yo enfrentamos batallas espirituales, y esas batallas pueden afectar a nuestros hogares, pueden afectar a nuestros hijos, pueden afectar las vidas, no solo de manera física, también emocional y espiritual. La palabra de Dios enseña que Jesús venció la muerte, venció a Satanás, venció a los demonios. En Cristo tenemos poder y autoridad sobre todas las fuerzas del mal. Efesios capítulo 6, verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Si analizas el versículo, puedes deducir que tú y yo enfrentamos batallas, pero esas batallas no son contra personas, son contra fuerzas espirituales. Y esas fuerzas espirituales, esos demonios, buscan robarnos la paz, robarnos la fe. Ellos no quieren que seamos santos, que no haya santidad en nuestra vida, que Cristo no sea el estandarte en nuestro hogar. El hogar es un lugar sagrado, donde la familia debe cultivar una relación profunda con Dios. Cuando las personas permiten que entren actitudes, hábitos o influencias que no glorifican a Dios, están abriendo puertas espirituales que pueden ser aprovechadas por el enemigo. Debemos mantener nuestros hogares espiritualmente limpios, obviamente también de una manera natural. Y se limpia mediante la oración, mediante el estudio de la palabra de Dios, mediante una vida en santidad. Si dejamos que en nuestro hogar entren demonios, esos demonios al final van a destruir nuestras vidas, las vidas de nuestras esposas, de nuestros esposos, de nuestros hijos. Y en ese hogar la presencia de Dios no va a estar. Hay ejemplos de demonios en la vida de las personas. La Biblia te ofrece muchos ejemplos y situaciones en las que los demonios influenciaron o tomaron el control sobre ciertas personas. Por ejemplo, el endemoniado gadareno. Puedes leer su historia en Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice que ese hombre estaba poseído por una legión de demonios y su vida era un completo caos. Vivía entre las tumbas y nadie podía controlarlo ni ayudarlo. Hasta que llegó Jesús. Jesús llegó y los demonios fueron expulsados y el hombre fue restaurado por completo. Uno puede deducir claramente que los demonios oprimían y destruían a esta persona, pero también puedes ver cómo Jesús tiene el poder absoluto para liberar y restaurar, y lo hizo con este hombre, que no sabemos su nombre. Siempre lo hemos dicho aquí en Radio Solidaria y siempre nos lo han compartido varios hermanos. Cuando encuentres historias de hombres y mujeres en la Biblia que no mencionan su nombre, pon tu nombre. Puede ser el endemoniado gadareno o puede ser incluso la mujer samaritana. Desconocemos su nombre. Pero son testimonios de que tú y yo podemos ser esas personas o hemos podido ser esas personas. Otro ejemplo bíblico de demonios en la vida de las personas, el joven poseído por un demonio, Marcos capítulo 9, verso 14. Ese joven estaba atormentado por un espíritu que le hacía convulsionarse y a menudo trataba de matarlo arrojándolo al fuego o al agua. ¿Y Jesús qué hace? Expulsa al demonio después de un diálogo con el padre del joven, quien clamó por ayuda. Vemos que la opresión demoníaca puede afectar no solo al individuo, sino también a la familia. La oración, la fe en el poder de Cristo son las claves para la liberación. Jesús dijo también que los demonios salen con oración y ayuno. Jesús también echó a varios demonios de María. Hay otro ejemplo en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14. Es el ejemplo de Saúl y el espíritu maligno. Después de que el espíritu del Señor se apartó de Saúl, un espíritu maligno comenzó a atormentarlo. Y ese ejemplo demuestra que la desobediencia y la rebelión contra Dios pueden abrir puertas a la influencia en la vida de una persona. La presencia de David, quien tocaba el arpa y alababa a Dios, proporcionaba alivio temporal a Saúl. La adoración a Dios, la obediencia a su palabra, son cruciales para mantener la paz en nuestros hogares. En los tiempos finales, los demonios entrarán en los hogares. La palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará, y se va a enfriar por causa de que las personas van a dejar de seguir los caminos de Dios por seguir los caminos del mundo. Muchos por desobediencia, por corrupción, por el mal, abrirán puertas a los demonios y entrarán en los hogares. El padre se volverá contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija. Habrá guerras en la familia. Y eso es lo que hacen los demonios. Destruir. ¿Y qué quiere destruir Satanás? La base de la sociedad. ¿Cuál es la base de la sociedad? La familia. En la palabra de Dios encontramos advertencias sobre el aumento de la actividad demoníaca en los últimos tiempos. Y ahora que estamos a puntito de llegar a estas fiestas de Halloween, o cuando escuches la reflexión, pues habrán terminado, pero van a seguir presentes durante todo el año, abriendo puertas al enemigo, abriendo puertas a los demonios. No, es una fiesta que vamos a celebrar, no tiene nada malo, los niños se pintan y ya está. No, no, no. Hay un trasfondo detrás de las fiestas de Halloween, de las fiestas de las tinieblas, de la fiesta del Día de los Muertos que tenemos que analizar, que tenemos que saber. Estamos abriendo puertas al demonio. Luego los más pequeños no pueden dormir. Luego los hogares, las familias están malditas. Todo por abrir puertas al demonio. Pues hay profecías bíblicas sobre los demonios y su influencia. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta es una profecía. Y está advirtiendo que en los tiempos finales, en los últimos tiempos, muchas personas serán engañadas por doctrinas que vienen directamente de demonios. Esos espíritus buscarán desviar a las personas de la verdad del Evangelio, van a causar confusión, van a hacer que se alejen de Dios. Y eso puede tener un impacto en los hogares, si no se mantiene una firmeza en la fe y en la verdad de Dios. Protege tu hogar de los demonios, protege tu hogar de Satanás. Apocalipsis capítulo 16, verso 13 y 14. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Otra profecía que nos habla sobre cómo los demonios estarán activos en la manipulación de los gobiernos y reyes del mundo en los últimos tiempos, si no lo están haciendo ya. Aunque el foco aquí es global, esas influencias de demonios también pueden afectar nuestras vidas, nuestros hogares. Tenemos que permanecer vigilantes, en oración. Ora por tu familia, ora por tu hogar. Cuidado con lo que ven tus hijos en televisión, cuidado con lo que ves tú en televisión. Abrimos puertas a los demonios cuando vemos películas de terror. Está de moda ver películas de terror, pues estás abriendo puertas a que ya no confíes en Dios y a que tengas que dejar luces encendidas porque tienes miedo a la oscuridad. A mí me pasaba esto hace años atrás, cuando era adolescente. Veía una película de terror y salía al baño o a la cocina y tenía miedo de que lo que había visto en televisión a mí me atacara. Puertas que abrimos al diablo. Cuidado con lo que ven nuestros hijos en las redes sociales, en el teléfono móvil. Ahora está de moda que muchos juegos en el teléfono móvil, en las tabletas o incluso en las videoconsolas hay actualizaciones sobre Halloween. Nueva actualización en este videojuego y la temática es Halloween. ¡Cuidado! Un juego educativo, como por ejemplo el Tetris, que no hace mal a nadie. Juegos de inteligencia ahora afectados por el Halloween. ¿Cómo podemos proteger nuestros hogares de la influencia de los demonios? En primer lugar, oración y ayuno. La oración es una herramienta contra las fuerzas del mal. Y en Mateo capítulo 17, verso 21, Jesús dijo que ciertos demonios solo pueden ser expulsados mediante la oración y el ayuno. Es decir, que tú y yo tenemos que mantener una vida de oración diaria para proteger el hogar, para proteger las vidas de los cristianos. ¿Cómo proteger nuestro hogar de los demonios, de la influencia de los demonios? Teniendo a Cristo en nuestro hogar, en el centro de nuestras vidas. En Lucas capítulo 10, verso 19, Jesús dice: «He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Tenemos autoridad en Cristo. Así vamos a resistir a los demonios y ordenarles que se vayan en el nombre de Jesús. Me viene a la cabeza el pasaje de los hijos de Esceva, ¿verdad? Que intentaron expulsar demonios de la vida de un hombre. Y no lo consiguieron porque iban en nombre de Pablo, en nombre de tal, en nombre de tal. No estaban preparados. Se estaban tomando algo serio en algo que ellos habían visto. No tenían ellos una relación con Dios. El Espíritu Santo no estaba en sus vidas. Y como vieron a Pablo, a los discípulos y a ciertas personas expulsar demonios, pues dijeron: vamos a imitarlo. Y menuda paliza les dio ese endemoniado, ¿verdad? A los hijos de Esceva. ¿Cómo proteger nuestro hogar de la influencia del demonio? Evitando puertas abiertas, cerrándolas. Es crucial que tú y yo cuidemos las puertas espirituales de nuestras vidas. Prácticas como la idolatría, el ocultismo, la inmoralidad, la falta de perdón, el rencor pueden abrir puertas para la influencia de demonios en el hogar. Por eso mantente santo, mantén una vida de santidad, de arrepentimiento constante. Protege a la familia en oración, buscando a Dios. Y por supuesto también estudiando la palabra. La verdad de la palabra de Dios es una defensa contra las mentiras del enemigo. El conocer la palabra de Dios nos permite identificar las tácticas del diablo y permanecer firmes en la verdad. Como dice Efesios capítulo 6, verso 17, la palabra es la espada del espíritu en la batalla espiritual. El tema es que queremos combatir al enemigo, a los demonios, sin la armadura de Dios. Sin el casco, sin la espada del espíritu, sin la coraza de justicia, sin las herramientas necesarias para combatir al enemigo. Queremos ir a la guerra sin armadura. Y si no vas protegido, el enemigo te da una paliza. Recuerdo las palabras de Jesús, Juan capítulo 8, verso 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús está pronunciando estas palabras durante la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, que es una celebración que recordaba el tiempo en el desierto, cuando Dios guió a los israelitas a través de una columna de fuego por la noche. Y durante esa fiesta los candelabros se encendían en el templo como un símbolo de esa guía de Dios. Y en este contexto, Jesús se presenta como la verdadera luz del mundo, es decir, como la guía perfecta para nuestras vidas. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Es decir, Jesús afirma que es la fuente de toda luz espiritual. Y en la Biblia la luz es símbolo de la verdad, de la pureza, de la santidad de Dios. Así como la luz física nos permite ver y orientarnos, la luz espiritual, que es Cristo, nos permite discernir la verdad y caminar conforme a la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Y la oscuridad en este contexto representa el pecado. el alejamiento de Dios. Jesús es la única respuesta a esta oscuridad. Sin Él, las personas permanecen espiritualmente ciegas. Jesús dice, el que me sigue. Es decir, seguir a Jesús significa reconocerlo como Salvador y Señor. Implica obediencia, dependencia continua. No es solo una afirmación de fe, sino un compromiso diario, práctico. Y cuando dice el que me sigue, está hablando de una relación personal con Él diaria. Jesús está invitando a todos a caminar con Él, a confiar en su guía, a vivir conforme a sus principios. Y en los últimos tiempos, en los tiempos finales, tiempos proféticos, muchos no van a seguir a Jesús. Muchos irán en pos de doctrina de demonios, como hemos leído. Muchos serán engañados por los deleites del mundo. El que me sigue, y dice Jesús, no andará en tinieblas. Aquí Jesús promete que quien lo siga no estará en oscuridad espiritual. Aunque enfrentemos momentos difíciles o inciertos en la vida, tendremos claridad y orientación. Las tinieblas simbolizan confusión, desesperación, error. Si tú y yo seguimos a Jesús, vamos a evitar vivir en esa confusión del pecado. ¿Y cómo acaba Jesús? La frase, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida que Jesús te ofrece no solo es un entendimiento espiritual, es una vida que es transformada de principio a fin. Y esa luz ilumina el camino hacia la vida eterna, nos da la esperanza de una vida abundante, tanto ahora, en el marco terrenal, como en la eternidad. La luz de la vida nos capacita para ser un reflejo de esa luz hacia otros. Tenemos que reflejar a Cristo. Fue uno de los lemas que hicimos hace unos años atrás en un campamento de adolescentes. Luces en la oscuridad. Reflejar a Jesús a todo el mundo. O sea, ser un reflejo de Jesús. Estamos llamados a ser la luz del mundo. Jesús es la guía perfecta. Vivir sin Cristo es como caminar en la oscuridad. Podemos tropezar, perderemos, vamos a vivir con miedo, con incertidumbre. Pero cuando sigues a Jesús tienes una dirección clara en la vida. Él te enseña lo que es bueno, lo verdadero, lo correcto. Y te ayuda a tomar decisiones sabias y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Jesús es la guía perfecta. La tiniebla representa la vida en el pecado, el alejamiento de Dios. Y a menudo la gente busca su propia felicidad en placeres temporales, relaciones o posesiones, pero sin la luz de Cristo. Todo eso es pasajero. Cristo nos ilumina y nos muestra que solo en Él está la verdadera paz. Y luego, somos luz al mundo. Cuando seguimos a Cristo, nos convertimos en portadores de su luz. Como canta, si no me equivoco, Albel Zavala, puede ser portador de tu gloria. Pues nosotros somos portadores de su luz. Él nos llama a ser un reflejo de su amor, su verdad, su justicia, en un mundo que muchas veces vive en oscuridad. Nuestras acciones, palabras, decisiones deberían ser un testimonio de que Cristo es nuestra luz. Evalúate personalmente. Aquí viene la aplicación personal. ¿Estoy siguiendo verdaderamente a Jesús o estoy caminando en mis propios caminos? ¿Estoy dejando que su luz guíe cada aspecto de mi vida o hay áreas en las que prefiero seguir a la oscuridad? Ahora que estamos en estas fiestas paganas, oscuras, haz una evaluación personal. En momentos de miedo, de confusión, recuerda que Jesús es la luz que disipa toda tiniebla. Jesús nos guía hacia lo correcto. ¿Estás confiando en Él cuando no sabes qué hacer? ¿O estás tratando de manejar esa situación por ti mismo? Como discípulo de Jesús, somos llamados a ser luz en nuestro entorno. Ahora bien, ¿estás compartiendo la luz de Cristo con los que te rodean? ¿A través de la palabra de Dios? ¿A través de tus acciones? Seguir a Jesús no solo nos libra de la oscuridad, no solo eso, hay más cosas. Seguir a Jesús nos da una vida llena de propósito, de dirección, y al caminar con Jesús experimentaremos la luz de su verdad. Seremos guiados por su sabiduría y tenemos la promesa de la vida eterna. Si vives en luz, esa luz transforma, te capacita para ser un faro de esperanza en un mundo lleno de oscuridad, de confusión, de desesperanza. Por lo tanto, es el tiempo de seguir a Jesús de todo corazón. Que Jesús sea el centro de tu vida, que Jesús esté en el centro de tu hogar. No permitas que las prácticas paganas de este mundo entren en tu hogar y tu hogar, en vez de ser un foco de luz, sea un foco de tinieblas. Que la luz de Jesús te guíe, que su luz alumbre tu vida, alumbre la vida de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, alumbre tu hogar. Ahora es el tiempo, de que la luz de Cristo ilumine nuestra vida, ilumine nuestro hogar. Y así vamos a evitar que los demonios entren, así Dios protegerá nuestro hogar de los demonios.